Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? ¿Me logran escuchar? Good evening. Good evening. Nice. Good evening, Nice. teacher. Good Good evening, teacher. evening. Good evening, good evening. Welcome. Appreciate your time. Nice. So this is the third class, tercera clase, right? Welcome, bienvenidos. Please turn on your cameras para los que todavía no han activado su cámara. Y este valide, ya sabe usted, verifique que su nombre está completo en la plataforma de Zoom. Eso ya usted ya lo sabe, right? Usted ingresa, se va a participantes, ahí mira usted cómo aparece, porque es importante que su nombre esté completo. Ok. So aún creo que faltan un par de compañeros, pero vamos a dar inicio because of the time, right? So welcome. This is the third class, right? Tercera clase. So tomorrow is the last day for the first week. Mañana es el último día de la semana 1. Mañana, antes de la medianoche, usted tiene que tener completa la plataforma, completo el ejercicio 1 y la sección 2, ¿verdad? Entonces, eso ya usted lo sabe. Yo espero en sí que de verdad esté trabajando, vaya resolviendo cada uno de los ejercicios y no vaya a decir el día de mañana, no sabía que yo tenía que hacer eso, no me daba cuenta. ¿Verdad? No es posible, lo dijimos el día lunes, lo dijimos ayer, lo estamos diciendo ahora y lo vamos a ver mañana. Así es que trabaje, si tiene duda, pregunta, puede escribir al grupo. No sé si en este grupo fue que alguien envió y ahí le ayudaron, ¿verdad? O sea, hay algunos compañeros que ya pasaron, ya resolvieron y le pueden brindar asistencia o pues con gusto yo reviso también y le brindo ayuda. So, let's start, okay? Vamos a dar inicio. We have a homework, right? So, we have a homework, una tarea, hay una tarea. Todos tienen la tarea ahí en el cuaderno, right? So, let's start. Vamos a iniciar, vengo con un par de preguntas este día. Por ejemplo, si yo le hago a usted la pregunta, what day is today? Si yo le digo a usted, hey, what day is today? What day is today? Se lo voy a poner ahí en el chat por si quiere tomar nota. ¿Qué le estoy preguntando? What day is today? ¿Qué tal tu día? ¿Qué día es hoy? Very good, Mario. Okay. ¿Qué día, right? ¿Qué día es hoy? Uh-huh. ¿Cómo me contestaría usted esa pregunta? What day is today? Today is Wednesday. Perfect. Today is Wednesday. Wednesday. Lo voy a escribir aquí en el chat. Esta pregunta no está ahí en el manual, ¿verdad? No está ahí dentro de lo que estamos viendo, pero es cultura general, como decimos. Usted tiene que manejar esto porque es básico, pues elemental, así como el alfabeto que ya lo trae, pero de memoria usted, revés y derecho, así como pregúnteme o lo que me ponga a deletrear, lo vamos a deletrear. Yo aquí ya me puedo el alfabeto, me va a decir usted. Espero, espero, ya vamos a empezar. Let's see. Ajá, today is a Wednesday. Today is Wednesday. Ahí usted me da esa respuesta. Está bien, usted me está contestando la pregunta que yo le estoy haciendo. What day is today? Oh, today is Wednesday. Ok, el día de mañana le vamos a preguntar a cualquiera. What day is today? Usted me va a decir, mañana, today is Thursday. Si no se puede los días de la semana, ahí hay que googlear, ¿verdad? Hay que buscar y si no, pues yo les comparto si de verdad que no se puede los días, hay que practicarlo. Por eso estoy haciendo esta pregunta, para que usted lleve a la par lo básico, lo general, lo más elemental del idioma. En este módulo usted lo tiene que dominar, ¿ok? So, what day is today? Ah, today is Wednesday. Ok, so hay otra pregunta que yo le puedo hacer a usted el día de mañana. So the other question is, what is today's date? ¿Qué le estaría preguntando? What is a today's date? Si yo le digo a usted, hey, mañana le voy a decir a alguien de ustedes, what is a today's date? ¿Qué le estamos preguntando? La fecha del día de mañana. En este caso de ahora, ¿verdad? What is a today date? La fecha es ahora.
¿Qué fecha? Muy bien, en español usted ve el calendario. Ay, ¿qué día es hoy? Dice usted. ¿Qué fecha tenemos ahora? Dice usted. Así se hace usted la pregunta, right? So, what is a today day? ¿Cómo me contestaría usted esa pregunta? Ajá. ¿Ideas? Today, day 26. Seven, please. Ajá, 27. Ok. September 27. Perfecto, ok. Aquí habría que decir el día, el mes, la fecha y el año. Pero cuando yo normalmente le pregunto, mira qué fecha, mira, hoy es miércoles 27 de septiembre del 2023. Right? So, todo. Ok. So, today is Wednesday, September the 27th, 2023. Oh, usted no, me dice, ay, ese 2000 no lo voy a poder pronunciar, dice usted. De milagro llego a 100, ya para decir 2000 me cuesta. En inglés usted la fecha la puede decir partido. Igual en español, 2023 decimos, ¿verdad? 2023 o 2023 es lo mismo, right? So, usted me puede decir 2023. 2023 or 2023. Okay, so today is Wednesday, September 27, 2023. Tome nota y tenga listo el de mañana, ¿verdad? Porque mañana yo no sé a quién le va a tocar decir la fecha. Entonces, a quien le toque, ya lo tiene que tener ahí listo cómo es que lo va a decir. Por eso estamos explicando este día esta pregunta, ¿right? Para que el día de mañana usted no se quede en shock ahí, ¿verdad? ¿Y eso qué es? Usted le podemos preguntar, ¿what day is today? ¿Qué día es hoy? O le podemos preguntar, ¿what is today day? ¿Qué fecha tenemos ahora? ¿Ok? Y viene otra tercera pregunta, que esta la vamos a ver ahí en el manual también. Si yo le digo a usted, hey, how are you? Pregunta básica del idioma inglés. How are you? ¿Qué le estamos preguntando? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, pregunta básica, ¿verdad? Respuesta básica, I'm fine. Es lo más común. Cualquiera, usted le dice, hey, how are you? I'm fine. Y usted está contestando perfectamente lo que le están preguntando. Ahora bien, en este momento le voy a mencionar que I'm fine no es la única respuesta. O sea, el I'm fine es como lo más común. Cualquiera le va a decir, I'm fine. Pero usted tiene que tener diferentes opciones de respuesta, no solamente esa. ¿Ok? So, si yo el día de mañana le pregunto a usted, hey, fulanito, how are you? Usted va, si puede fácilmente decirme, por ejemplo, I'm okay. ¿Está bien? Respuesta aceptable, respuesta completa, respuesta excelente. ¿Verdad? Usted puede decir el día de mañana, I'm good. Ok, estoy bien, I'm good. ¿Está bien? Respuesta completa, correcta. Usted puede decir el día de mañana, I'm great. Estoy bien, excelente, right? So, le estoy dando aquí diferentes opciones de respuesta porque mañana le vamos a preguntar a un par, hey, how are you? Y si alguien ya dice I'm fine, usted tiene que decir otra cosa. Ya no puede decir eso porque ya lo dijeron, ¿verdad? Si el compañero dice I'm okay, ya no va a poder decir I'm okay, hay que decir otro. Porque la idea es practicar, ¿verdad? Practicar las diferentes opciones. So, usted me puede decir el día de mañana, I'm excellent, ¿ok? Y está bien. I'm excellent, estoy de maravilla, excelente, right? So, usted me puede decir, por ejemplo, alguien dijo ahí, so-so. No so-so, ¿verdad? So-so. Así se escribe, pero en la pronunciación so-so. ¿Ese so-so ya lo han escuchado? No. Sí, más o menos. Más o menos, ahí como pasándola, dice usted en español, sobreviviendo. De volada. Ok, so-so, si usted me dice, hey, how are you, so-so, me está contestando, sí, lo que yo le estoy preguntando, aunque
Es una respuesta así como aquí, casi muriéndome, pero aquí estoy, va. Entonces, no espero que me diga así mañana. Yo quiero que usted venga con energía positivo, I'm good, I'm great, I'm excellent, right? So, lo mismo, por ejemplo, more or less. So, nosotros tenemos esa respuesta en español, right? Es una traducción así bien literal que no es muy correcta, pero, o sea, se entiende, right? En un nivel básico, se entiende si usted me dice more or less, es como más o menos. Y en esta parte va a depender también quién le está preguntando a usted. En inglés existe mucho lo que es la el be formal, right? Be polite, esa es la formalidad. Por ejemplo, viene su jefe y le dice, hey, how are you? Usted le puede decir, I'm excellent, I'm good, I'm great, como educado, ¿verdad? Suena muy educado. Ahora usted se encuentra con su amigo, su cherada, su colega, le dice, hey, ¿cómo estás? Igual en español, le dice, aquí más o menos, vos le dices, sobreviviendo, right? Así, bien y mal, right? So that would be more or less. Ok, more or less. Pero hay otras opciones un poco más positivas. Ese more or less es, como le digo, ya al borde de la muerte. Y yo no quiero que me diga eso usted mañana, right? So usted me va a decir mañana, ready for the class, por ejemplo, right? I'm ready for the class. Mire, usted me dice esto mañana y yo voy a estar feliz, right? Que usted me diga, I'm ready for the class. Listo o lista para la clase, right? Ready for the class. O me va a gustar si usted dice, amazing. ¿Ya han escuchado esa palabra? Amazing. ¿Qué es amazing? Nadie. Voy a quedar de tarea a investigar. Increíble. Increíble, o sea, estoy de maravilla, ¿verdad? Increíble, maravilla. Increíblemente Maravilloso. bien, muy bien, wonder, amazing, I'm sorry, amazing, así como espectacular, ¿verdad? Sorprendente, genial, más que bien, ¿verdad? Esa respuesta es muy positiva, right? Amazing, I'm amazing. O me puede decir, I'm wonderful. Otra palabra, otra respuesta buena, I'm wonderful. ¿Qué sería este wonderful? Maravilloso. Maravilloso. Muy bien, maravilloso. O sea, alguna respuesta que usted me diga, híjole, que yo estoy, pero encantado, fascinado aquí con que vamos a iniciar clase, ¿verdad? Sí. Let's see, then we have also exciting. ¿Ya han escuchado la palabra I'm exciting? ¿No? I'm exciting. No es la traducción así, va como va sonando ahí, sino que exciting, that would be espectacular, pero más que eso, ¿verdad? Exciting, enthusiastic, energetic. So, ¿cómo usted lo traduciría? Emocionado. Muy bien, emocionado. Estoy emocionado. I'm excited for the class. Estoy emocionado por la clase, con energías, right? Con deseo de participar. So, mire, ahí le he dado varias respuestas y hay muchas más. Pero con que se aprenda un parcito para mañana va a estar bien. Recuerde que mañana se van a hacer estas tres preguntas al inicio. Y si ya el compañero ya dijo esa, usted tiene que buscar otra. Ok. So, let's see, let's see. Voy a compartir pantalla, no he pasado asistencia. So, let's start with the attendance. Esto es lo primero que hay que hacer. Y deje ver, ¿dónde está usted? 9 días. Bien, vamos a pasar al attendance. O recuerde que la asistencia es de sumo interés, right? Mire, acá ya se va completando. Aquí usted va viendo el archivo. Mire, aquí aparece del día 2. ¿Cuánto tiempo usted permaneció en la reunión? Así que esto ya usted ya lo sabe, right?
So let's start with the attendance. Usted me contesta, right? Usted ya sabe que me va a decir present, right? O usted puede decir, por ejemplo, no, yo no quiero decir present, right? Usted dice muy feo, right? Yo quiero decir I'm here, estoy aquí. Cuando escucho mi nombre, I'm here, right? I'm here, es como aquí estoy, right? I'm here. O también usted puede decir it's me, soy yo, ¿verdad? Fulano de tal, soy yo. It's me, ¿ok? Usted me dice present, I'm here, it's me. So, es válido, ¿ok? Todas esas respuestas están bien. So, let's start. Abel Antonio. I'm here, teacher. I'm here, right? I'm here. Muy bien, Abel. Nice, I'm here. Amílcar Ernesto. Amílcar no está. Let's see, Anthony Alessandro. It's me. Nice, perfect. Let's see, Beatriz Alejandra. Present. Nice. Carlos Cristian. Present. Nice, Carlos Cristian. Cecilia Concepción. I'm here. Nice. Claudia Vanessa. Present. Nice, Claudia. Let's see, Edwin Paul. Here I am. Nice, here I am. Nice, okay. So, Paul, le vamos a decir a Paul, Edwin Paul. Nice. Let's see, then we have Esmeralda Esther. Present. Nice. Fernando Daniel. Fernando Daniel no vino ayer y no ha venido ahora. Gladys Denise. It's me. Perfect. Let's see, Jacqueline Elizabeth. It's me. Nice. It's you. Jonathan Josué. Present. Nice, Josué. Jorge Eduardo. Present. Nice. Let's see, Jose Isacar. Present, teacher. Nice. Catherine Imperatrix. Present, teacher. Nice. Catherine Siomar. It's me. Nice. Sorry. Let's see, Catherine Alejandra. It's me, teacher. Nice. Let's see, Lydia Magency. Present, teacher. Nice. Liliana Gabriel. It's me. Nice. Then we have Linda Claudia. Present, teacher. Nice. Mario Antonio. Present. Nice. Mario Jacob. Jacob Jacob, right? Mario Jacob, ¿no está? Rina Margarita. Present. Nice, Rina. Saraí Belén. Present. Nice, Saraí. Tatiana Floribel. Present. Nice. Verónica Marisol. It me. Nice. That's Veronica. And Wilfredo Ezequias. Hello, it's my name. Perfect, nice. So, tenemos ahí tres absencias, pero igual lo vamos a mirar después. So, let's see. We have a recap. Okay, so right now we are going to do a recap. ¿Qué me entiende usted cuando yo le digo recap? Lo vamos a escribir en el chat. Chat, chat. Si yo le digo, let's do a recap, ¿qué le estoy diciendo? Repaso. Ah, recapitular. Recapitular. En español usted lo traduce recapitular. En palabras nuestras, un repaso. Okay, también le puedo decir review.
Un review es como un volver a revisar, un volver a ver, una vista nuevamente a lo que ya se había visto. Entonces es un repaso, right? So, espero, como le digo, que venga afilado con el alfabeto. Ya vamos a llegar a esa parte. Que traiga ahí en el cuadernito anotado my name, first name, last name, second name, nickname, si tiene, right? So, let's see. Empezamos el día de ayer, ¿verdad? A ver acá un par de preguntas. Vamos a ver cómo andamos con estas preguntas. Ayer se vieron estas preguntas donde yo digo, what is your name? What is your first name? What is your last name? Deme un segundo, quiero un poco de agua, deme un segundo. Okay, so we have questions, right? Ayer lo medio vimos, vamos a repasar, vamos a preguntar, voy a dejar de compartir pantalla para mirar más rostros. Y hay varios que no tienen cámara. Bien, vamos a ver. Alessandro, Alessandro, what is your second name? My second name is Alessandro. Perfect. Okay. So, let's see, then we have Jacqueline Elizabeth. What is your last name? My last name is Elizabeth. Last name? Ventura, perdón. Nice, okay, perfect. Jonathan Josue, what is your first name? My first name is Jonathan. Perfect. Let's see, Lydia Magenzi, what is your second name? My second name is Morales. Second name? Name, no last name, name, second name. My second name is Magenzi. Okay, perfect. Gladys Denise, what about you? What is your last name? My last name is Peñate. Sorry, estoy hablando en mute. Let's see, Mario Antonio, what is your first name? Well, my first name is Mario. Perfect, okay. Edwin Paul, what is your last name? My last name is Gutierrez. Sí, se sorry, yo creo que soy la que estoy en mute. Ya le hice hasta la pregunta a Claudia Vanessa. What is your last name? Wait, late night is Rivas. Okay, last name. My last name is Rivas, okay? Bien, creo que andamos bien en esa parte. First name, second name, last name. Ok, eso es un repaso de lo que vimos ayer. Bien, ahora también vimos unos pronouns. My, your, his, and her. ¿Se acuerda de eso? ¿Verdad? Vamos a ver, yo digo my name, mío, right? El mío, my, mío. My name is fulano, right? So, now let's see, ponga atención. Vamos a ver a Carlos Cristian. What is your name, Carlos Cristian? My name is Cristian Elizondo. Perfect, Cristian Elizondo. Ahora vamos a ver, le vamos a preguntar a Verónica López. So, Verónica López, what is his name? Verónica, Verónica. His name, Verónica Marisol. Vale, escuche bien, pongan atención, ¿verdad? La pregunta yo le hice a Cristian
Carlos, what is your name? El pronombre your, ¿verdad? El de él, el nombre suyo. Si yo le digo, what is your name? ¿Ok? Pero ahora oiga la pregunta. Catherine Xiomara me va a ayudar. So, si yo le digo a Catherine Xiomara, Catherine, what is his name? ¿Qué me va a contestar usted? Cristian Alessandro. ¿Y el pronombre? His name is Cristian Alessandro. Ok, nice, thank you. His name is, no se le olvide, his name is Cristian Elizondo. Yo le estoy preguntando cuál es el nombre de él. Y usted me dice, el nombre de él es Cristian Elizondo. His name is Cristian Elizondo. Vamos a ver con Saraí Belén. What is your name, Saraí? What is your name? My name is Saraí Gómez. Okay, your name is Saraí Gómez, okay? Abel Antonio, what is her name? What is her name? Her name is Saraí Gómez. Perfect. Her name is Saraí Gómez, ¿ok? ¿Está de acuerdo? Si yo no le estoy preguntando el suyo, le estoy preguntando el de un él o una ella. His or her, ¿right? Haciendo la práctica, ¿ok? Nice. So, remember, hay que poner atención, hay que ir tratando de asociar, ¿verdad? Los pronombres. Ya dijimos que un his es para un sexo masculino. Puede ser joven, niño, anciano, pero sexo masculino, his. Hair, that would be femenino, right? Una niña, una señorita, una mujer, una anciana, lo que sea. Hair, right? Her name is, el nombre de ella es, right? So, nice. Estamos en el repaso, ¿verdad? Estamos en el repaso. Vamos a repasar, vamos a ver cómo andamos en el alfabeto. No sé si fue en este grupo de WhatsApp que pasaron ahí un videíto. Quiero ver. Han escrito en el grupo. Ahí nos mandaron a recordar. Sí, 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 alguien estaba aquí pidiendo el manual. Bien, so, espero, como le digo, espero de verdad que usted haya repasado, haya andado cantando ahí A, B, C, D, E, F, G, H, A, K, L, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. En sí. Ok, so, espero que lo haya repasado y si no, pues ahorita lo vamos a repasar. Vamos a ver, pregunto, levante la mano sin miedo al éxito. Un voluntario que quiera decir el alfabeto en orden, pero yo no lo voy a proyectar. Vamos a ver, Jacqueline Elizabeth, bye. Excelente, Jacqueline Elizabeth, díganos el abecedario, así de memoria. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nice, very good, nice. Perdón, ya ve que sí, sí se puede, sí se puede. Vamos a ver, Catherine Emperatriz también. Vamos a ver, sin mirar, ¿verdad? No sé si lo está viendo ahí, lo tiene en la mano, pero... Aquí no lo estamos proyectando. Vamos a ver. A, B, C, D, E, F, G, H, A, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Z, ok. Z, como zebra. Z, la última, right? Z. Ok. Nice. Very good. Ok, ahora, ¿recuerdan una palabra que les anoté el día de ayer en el chat? ¿Qué le dije? Spell. ¿Qué dijimos que era spell? Deletreo. El deletreo, ¿verdad? Es el verbo, la forma base. Pero si yo digo spelling, deletrear, ¿verdad? No sé si han visto que en inglés hay hasta concursos de spelling.
Tal vez su niño, su niña ya ha participado y deletrean lo que les pongan y rápido, porque es competencia de hacerlo rápido y hacerlo correcto, right? So, vamos a ver cómo andamos ahorita. Vamos a hacer el juego del spelling, ¿ok? So, vamos a ver, le vamos preguntando a todos los que no les hemos preguntado. Veamos, Jorge Eduardo. So, Jorge Eduardo, how, voy a anotar la pregunta, creo que no se las he anotado. How do you spell your name? Le puedo preguntar a usted, hey, how do you spell your name? ¿Cómo deletrea su nombre? Ok, so how do you spell your name? ¿Cómo me va a responder usted? Si usted me dice, oh, my name is la, 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 y empieza, está bien. Pero es demasiada, la respuesta así como demasiado excesiva. Simple, usted quiere decir, es tal, right? Se los dice, it's. O si no lo quiere contractado, ¿verdad? Con apóstrofe, it is. Y empieza, si yo le digo, hey, what is your, how do you spell your last name? It's M-O-P-Q-R, no se empieza, right? So, what is your, how do you spell your last name? It's, y dice las letras. Ok, no es necesario que diga my last name is la, 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 la. Ok, so, veamos. Tenga listo a la mano ahí su nombre, apellido, porque lo vamos a deletrear. Vamos a ver... ¿Quién no le hemos preguntado? Esmeralda Esther. So, Esmeralda Esther, how do you spell your last name? How do you spell your last name, Esmeralda Esther? Híjole, no se le escucha el audio, Esmeralda, qué raro. Ahora sí se escucha. There you go. Go ahead. How do you spell your last name? Ajá. ¿Y ahora? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Dele, dele. Go ahead. It's last name. S-A-M-A. You. No. S-A-M-A-Y-Y-A-A-O-8. Okay, nice. No problem. Very nice. Let's see, Claudia Lisette. What is, I'm sorry, how do you spell your first name? It is L-I-M-D-A. Perfect, okay, that's your first name. So let's see, Mario Antonio, how do you spell your second name? It's A-N-T-O-N-I-O. I-O, nice. Let's see, vamos con Cecilia Concepción. How do you spell your last name? How do you spell your last name? Está en silencio, Cecilia. C-O-D-O. Perfect, qué facilito le tocó, right? Nice, let's see, Beatriz Alejandra. How do you spell your second name? It's A L E J J A L D R A. Perfect, okay, Alejandra, nice. So let's see. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Todos así como ya me va a preguntar, le vamos a preguntar a todos, voy a ir viendo cámara por cámara, ¿quién falta? Vamos a ver, Rina Margarita. Y si ya le había preguntado, no, no me diga, ya me preguntó, va, mi segundo reenganche, más
práctica para usted. Yo creo que ya le pregunté a Rina Margarita. Bien, Rina Margarita, how do you spell your last name? It's T-H-A-D-E-C. That is your last name, T-H? ¿Qué? Last name, apellido, ¿verdad? Ajá, C. Ah, C-H, okay, perfect. Ajá, A-B-E-Z. Okay, nice. Wilfredo Ezequias, how do you spell your first name? Okay. Mm-hmm. It's W-I-L-F-R-E-P-O. Okay. R-E-D-O, right? Alfredo. Wilfredo, I'm sorry, Wilfredo. Nice. Let's see. Vamos a ver quién me falta de pregunta. Ya me perdió aquí el mapa. Veamos. Bueno, el que no tiene cámara está difícil, ¿verdad? Porque no sabemos si sí o si no, si está o ya no está. Veamos, bueno, yo creo que a la mayoría ya le pregunté. Vamos a ir con Tatiana Floribel, creo que ya le pregunté, pero vamos a la segunda ronda. Second round. So, ahorita todos así como, mi nombre, mi apellido, pero ahorita ya vamos a ponerle otro sazón a esto, ya el nombre y el apellido ya pasó y va a deletrear otra cosa, ¿verdad? Porque pueda que ya me aprendí de memoria el nombre y el apellido y es que fácil. Pero usted tiene que deletrear lo que sea, lo que le digan, lo que le pongan, right? So, let's see, Tatiana Floribel, how do you spell book in English? Book. B-O-B-O-K. Ok, me dijo ahí una letrilla de más, pero it's ok, it's ok. So, acordémonos, aquí lo voy a ir poniendo en el chat, ok, ahorita lo vamos a poner en el chat. La palabra que yo le diga, le voy a ayudar poniéndola en el chat. Los primeros que les pregunte van a tener palabra. Después no, usted lo que yo diga lo va a deletrear. Tiene que buscar cómo se escribe, qué sé yo, ¿verdad? Así que vamos a ver, ahorita yo lo pongo en el chat, usted lo mira y lo spell, right, spell. So, let's see. Claudia Vanessa, how do you spell computer? In English, right? C-U-C-O. Mm-hmm. O-M-P-U-T-E-R. Nice, nice, Claudia Vanessa. Vamos a ver, Abel Antonio, how do you spell welcome in English? Uy, I'm sorry, lo escribí mal ahí, welcome. Es W-E-L-C. O-M-E. Nice, nice. Jonathan Josue, how do you spell sister in English? S-A. Uh-huh. Ahí lo estoy poniendo en el chat, ¿verdad? Para que usted la tenga la palabrita. S-E-S-T. A-R, I-R, perdón. E-R, E-R, sister, E-R, ok, nice, nice, let's see, Paul Gutierrez, how do you spell the word review? Eh,
Está en mute, Paul. Paul, micrófono. Hoy sí se oye. Yeah, go ahead. Bueno, review is spelled this way. R-E-V-I-E-W. E-W. Okay, nice. Let's see. Gladys, Denise, how do you spell the word house in English? H-O-U-A-N. Tranquila, Gladys, tranquila. H-O-U. Ajá. Dios guarde. La misma letra. Ya ven, es que ahí usted puede identificar como cuál es la letra, ¿verdad? Que usted se queda en blanco ahí, porque tal vez todas las demás las sabe, pero de repente le sale una por ahí que lo espanta, ¿verdad? Y se le olvida. Pero no se preocupe, o sea, por eso estamos haciendo esto, y aunque nos lleve un poquito de tiempo, porque ven la hora ya, casi que se nos va la hora, pero me interesa que de verdad usted deletree, porque es básico, pues es esencial que la letra usted la sepa pronunciar correctamente, ¿ok? So, vamos a ver a Alessandro, ya para ir finalizando, las que voy anotando ya después, solo voy a decir la palabra y usted la tiene que tener en la mente. Vamos a tratar de ocupar palabras que hemos visto ya en el manual. Así que el que va quedando de último, va subiendo el nivel, ¿verdad? De tensión, mentira, no, usted esté relajado, no va a poner todo tenso ahí, vaya a caer de golpe de repente, no, ¿verdad? Usted tranquilo, que esto es como un juego, ¿verdad? Vamos a ver, Alessandro, how do you spell Joshua? J-O-S-H-U-A. Nice, Joshua, right? There you go. Nice, bien. Tranquilo, pero veo algo tenso, algo así como grandes ojos, ¿verdad? Como que ya está bien nervioso, usted no se preocupe, o sea, esto es parte del espectáculo, ¿eh? Si no se duerme, si no los ponemos así, usted va a dormir. Y la idea es que no se duerma, ¿verdad? Que esté atento. Bien, so, mañana le vamos a seguir. Mañana va a deletrear usted otra cosa. Ya el nombre ya se lo aprendió, ya sabe cómo decirlo. Pero como le dije ayer, usted tiene que deletrear lo que venga, lo que salga, lo que le pongan, ¿verdad? Todo el abecedario, decirlo sin ver, pues, porque viéndolo es más fácil. Pero yo tengo que tener la letra aquí, ¿verdad? En la mente, porque no voy a andar ahí en la mano el abecedario. Para, espéreme, voy a ver. No, ¿verdad? Usted tiene que espontáneamente leer, pues, o las letras, lo que sea, ¿right? So, este es un repaso, un review. Ahí usted en su cuaderno tuvo que haber anotado, ¿verdad? This is my nickname, this is my last name, this is my first name, this is my second name. Ok, bien, voy a compartir pantalla nuevamente porque necesitamos también ir avanzando acá en esta parte del manual. Deje nada más hago pequeño esto porque tengo un montón de cámaras aquí. Bien, so, let's see, esto es lo que vimos, right? So now we have right here greetings. Cuando yo digo greetings, estamos hablando de saludos, ¿verdad? Saludos. Entonces, yo ya hice la pregunta, ya le di diferentes opciones. El día de mañana yo le pregunto a usted, hey, how are you? Tiene ahí usted como unas 6, 7, 8 respuestas. Si ya el compañero que le pregunto primero dice, I'm good, usted tiene que decir otro, porque ese ya lo dijeron. Viene el otro y dice, I'm okay, usted el otro tiene que decir otra cosa. Ya I'm good y I'm okay ya no se puede usar, ¿verdad? Viene el otro y dice, I'm amazing. Ya, usted ya no puede decir eso, ¿verdad? Tiene que buscar otro. Esa es la idea, que usted practique. No me va a decir todo, I'm fine. O ese no va a quedar y los demás, ¿verdad? Tiene usted que decir los demás. Bien, so veamos estos greetings. Mire, tenemos 4 greetings, 4 saludos. Number one says, hi Matthew, how are you? Great, mire, great. How about you, Lisa? Hola, Mateo. Hola, Matthew. ¿Cómo estás? Bien, le dice. ¿Cómo estás tú, Lisa? Right? Un saludo.
Usted cuando llega a X lugar, donde sea, usted, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Mira, empieza, right? So, the same in English, right? Number two, right here, it says, good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Okay? So, buenos días, señor García. ¿Cómo está? Estoy más que bien. I'm just fine, right? Estoy súper bien, Alex. Gracias, right? So, let's see. The third greeting, number three right here, it says, good afternoon, Brad. How are you? Not bad, thanks. How are you, right? So, buenas tardes, Brad. ¿Cómo estás? No mal, gracias. ¿Cómo estás tú, right? So, that's the meaning. And the last one, number four, it says, good evening, Mr. Morgan. Hello, Mr. Chain. How are you? I'm okay. Thank you. Okay. So, buenas tardes, señora Morgan, right? ¿Cómo está, señora Shane, right? I'm okay, le dice, estoy bien, gracias, okay. That would be, right? So, esto ya lo practicamos ahí en el chat, usted ya lo tiene, okay? Yo le puedo decir mañana, how are you, how you feel, what's going on, okay? Hasta el WhatsApp, right? Esa que es bien informal. Yo le puedo preguntar mañana y usted tiene ahí diferentes opciones como para responder. Okay, now we have the last part right here. We have a conversation that it's called he's over there. Así se llama la conversación. Mire, he's over there. Él está por allá. He's over there. Él está por allá. Okay, vamos a ver una conversación entre Jennifer, David y Steven. Okay, so una conversación entre tres personas. Lo voy a leer una vez, un poco lento, porque después lo van a leer ustedes, ¿ok? So, ponga atención a la pronunciación, que es muy importante, right? So, it says right here, excuse me, are you Steven Garson? No, I am not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Oh, it's my math book. Thanks. You are in my class. Perdón, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, Davey, this is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, Davey. Nice to meet you. Okay. No lo voy a acostumbrar a usted que traduzca. No es clase de traducción. Pero por ser las primeras conversaciones, lo vamos a leer una vez en español. A mí me interesa que usted lo entienda en inglés. No, ahorita que va empezando, yo le aconsejo no se acostumbre a querer estar traduciendo, porque eso en vez de ayudarle, lo atrasa. Todo lo que yo traduzco, ya lo hubiera interpretado en inglés, ¿ok? Pero me interesa también que usted entienda lo que está leyendo, porque no tiene sentido que me lea todo el párrafo y no sabe ni qué está diciendo, ¿verdad? Tampoco no es el punto. So, viene Jennifer y le dice, disculpe, ¿eres tú Steven Garson? ¿Eres tú Steven Garson? Viene Dave y le dice, no, yo no. Él está por allá. He's over there. Él está por allá, le dice. Oh, lo siento. Y viene Jennifer y como que grita, Steven, ¿es este tu libro? Y viene Steven y le dice, oh, es mi libro de matemática, gracias. Tú estás en mi clase, ¿verdad? Sí, yo lo estoy, soy Jennifer Miller. Hey, un gusto conocerte, le dice. Viene Steven y le dice, mira, David, ella es Jennifer. Ella está en nuestra clase de matemática. Y viene David, la saluda y le dice, hola, Jennifer. Y ella le dice, hola, David, un gusto de conocerte. ¿Ok? So, in English, the punctuation is very important. En español, lastimosamente, usted mira coma, punto, signo de pregunta, usted va parejo. Se dice que nuestro idioma español es bien flat, es bien plano. O sea, usted, es, así nos hemos acostumbrado. Que vemos ahí una pregunta, pero no suena como pregunta. Pues, o sea, usted mismo hasta se contesta porque no suena como pregunta. En inglés, no en inglés. Hay que dar entonación.
si es pregunta, si es una exclamation, un signo de admiración, si hay un punto, si hay una coma, una pausa lenta, una coma, una pausa más grande, un punto. O sea, traten la manera de lo posible desde el inicio respetar la puntuación, si no, uno no le haya ni sentido a la lectura porque no respeta las comas ni las ideas, right? So, por ejemplo, aquí, mire, no sé si se tomó, se fijó que yo coma una pausita. Yo puedo leer esto rapidito, pero no es lo correcto. Igual ustedes van empezando, lo leo un poco lento para que usted me capte la pronunciación. Pero, por ejemplo, aquí, ¿are you Steven Garson? Mire, la entonación va al final. ¿Are you Steven Garson? Ok, este right, mire. You are in my class, right? Tú estás en mi clase, ¿verdad que sí? Right, so, ¿verdad? Le está preguntando, right? So, let's see. Tenemos un par de minutitos. Voluntarios, levante la mano el que quiere leer, ¿verdad? Si no hay voluntarios, vamos a tener victimarios, pero yo sé que van a haber voluntarios. Vamos a ver. Carlos Cristian, usted va a ser David. Rina Margarita, usted va a ser Jennifer. Y Mario Antonio, usted va a ser Steven. Empiece la lectura, por favor. Okay. Excuse me, how are you, Steven Carson? No, I am not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book? Oh, it's my math book. Thanks. You are in my classmate, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Oh, hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, very good. Nice, nice. Muy bien, excelente. Buena pronunciación. Okay, algunas palabritas ahí que vamos mejorando en el camino, right? So, aquí mire, thems, med. La pronunciación usted la va a ir mejorando poco a poco, ¿verdad? Pero yo ya no quiero escuchar a nadie, ¿verdad? De mañana, que alguien que me vaya a salir con thank you, así de ser en la calle. Hey, thank you, Wally. Es una palabra totalmente mal pronunciada, ¿verdad? Usted ya no me vaya a salir con thank you, teacher. No, ¿verdad? Usted me tiene que decir thanks. Mire, si yo hago así como que me estoy smiling, riendo, thank you, no, ¿ok? No es así. Usted tiene que decir thanks. Véase en un espejo, tiene que medio sacar la lengua. Thanks. Ay, mire qué diferente, ¿right? So ya no ande diciendo thank you usted, oiga, diga thanks, oh, thank you, ok, nice. Vamos a ver, Esmeralda, usted va a ser Jennifer. Cecilia Concepción, Cecilia Concepción, usted va a ser David. No importa si es niño o niña, lo que yo quiero es que lea, ¿verdad? No importa, no, es que ese es hombre, la conversación, ¿qué? No importa, usted quiere leer. So, Cecilia, usted es David, como ya no hay más voluntarios, nos vamos con los victimarios. Bueno, Claudia Vanessa, usted va a ser Steven, ¿ok? So, go ahead, los tres que mencioné. Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I am sorry. Steven, this is your book? Oh, it's my main book. Thank you. You are Miss Clash Ring? Yes, I am. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David, this is Jennifer. She Hi. In our main class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, nice. Okay, let's see. Vamos a ver. Jorge Eduardo, usted va a ser David. Beatriz Alejandra, usted va a ser Jennifer. Y Catherine Xiomara, usted va a ser Steve. Go ahead. Okay,
Excuse me, are you Steve Carlson? No, I am not. It's over there. Oh, I am sorry. Steve, this is your book. This is your book. Oh, my God, thank you. You have my classroom. Continue, Kimba. Yes, I am Jennifer Miller. I am nice to meet you. This is Jennifer. She iron my clothes. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, very good. So we have 2 minutes. Solo tenemos espacio para Linda Claudia, que va a ser Jennifer. Veamos a Lidia Magenzi, sea usted David. Y Alessandro, sea usted Steven. Go ahead. Excuse me, are you Steven Carlson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book? Oh, it's me. ¿Cómo se pronuncia esa? Una pregunta. It's Steven, it's my mad book. Oh, it's my mad book. Mad book. Thanks. You're I in his class. My class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David. He is Jennifer. ¿Cómo se pronuncia esta también? Right here, she's in our math class. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, nice. Okay, so look, the time is almost over. Yo sé que todos quieren, ay, que me ponga a leer a mí, ¿verdad? Yo quiero. Pero lastimosamente el tiempo es su peor enemigo, porque mire, ya se nos acabó. Pero el día de mañana usted va a crear su propia conversación. El día de mañana vamos a trabajar en grupos pequeños. Acá dentro de la plataforma de Zoom nos vamos a dividir en pequeños grupos y usted va a redactar una conversación similar a esa, pero no va a decir Steven Carlson, usted va a decir el nombre suyo, él es mi compañero, ella es mi compañera, y vamos a integrar al compañero, ¿verdad?, con el que me toque trabajar. Usted la va a redactar, la va a escribir y la van a desarrollar, o sea, la van a decir, yo soy fulano, vos decís esto, yo esto, ¿ok? Así que esa práctica la vamos a hacer el día de mañana, porque no es lo mismo leer una que ya está hecha y a yo redactar la propia, pues, de mis compañeros, usando obviamente lo que hemos visto. Hey, what is your first name? Hey, what is your last name? Hey, how do you spell your second name? Hey, nice to meet you. Hey, his name is fulano, her name is sutano, right? So, eso vamos a hacer el día de mañana. Bien, antes de que se vayan, porque ya es hora, nada más quiero verificar la lista de asistencia, si de casualidad habrá entrado a la clase Amílcar Ernesto. ¿Habrá entrado Fernando Daniel? ¿Y Mario Jacob? ¿Mario Jacob? Me pareció ver que estaba conectado Mario Jacobo, pero no ha contestado. Mario Serrano. That's you, Mario Serrano. Quiero ver si sí, él es, pero no contesta. Bye. O sea, ahí siempre acuérdese, si usted por A o B motivo, aunque sea aquí en el chat, mire, soy fulano de tal, sé que tengo un montón de mensajes en el WhatsApp, pero acuérdese que hoy es de las 7, yo ya no respondo porque ya estoy aquí en la clase y no puedo estar
¿verdad? En un grupo y con el teléfono, y a la medianoche le voy contestando. Así que si usted tiene un problema con audio, cámara, lo que sea, póngame en este chat, porque a veces los mismos compañeros, mire, liga, ahí puso fulanito, entonces yo me doy cuenta, ¿right? Porque el teléfono lo miro hasta que termino con el último grupo, ¿ok? Así que siempre que, sorry, que tenga una dificultad, usted ponga en el chat aquí, mire, soy fulano, este es esto. Y los compañeros ven o yo estoy pendiente acá del chat. So, time is over. Mañana es como nuestro viernesito, a pesar que es jueves, porque no hay clase los viernes, right? So, así que venga mañana, por favor, siempre a la misma hora, mismo canal, mismo link. Y seguimos, ¿verdad? No se le olvide el alfabeto. Sígalo practicando. So, time is over. Nos despedimos. Good night, everyone. See you tomorrow, okay? Good night, everybody. Good night, everyone. Good night, classmates. Good night.